Y después de una larga espera, por fin se va a publicar el formato grapa aquí en México. Así es, mis de comiqueros, regresa el formato grapa con el evento de King in Black por parte de Marvel Comics México. Ya lo saben, yo soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics y hoy traigo para ti el checklist del evento King in Black por parte de Marvel Comics México. Pero no pienses que va a ser la próxima semana, no mis de comiqueros, este anuncio va a ser a partir del 8 de marzo. Así es, lamentablemente tendremos que esperar un mes para poder arrancar con el formato grapa. Por parte de Smash hasta el momento no hay gran anuncio de cuál va a ser la calidad de este formato, pero aseguran que el papel va a ser mejor, que las portadas van a tener un acabado muy interesante y eso nos hace pensar que obviamente el precio va a ser un poco más elevado, recordando que actualmente el costo de un formato grapa es de 39 pesos, entonces estoy muy seguro que las grapas ahora van a costar 45 o 50 pesos o posiblemente 60 pesos o más. Todo dependerá pues de la demanda. Digo, hay algunos números que realmente no son necesarios, entonces va a haber gente que no los va a comprar. Por mi parte, yo me voy a ir por el evento principal que sería King in Black, pero para llegar a eso tendré que esperar hasta el 22 de marzo cuando se publique el número 1 de la serie, pues del evento principal en pocas palabras. Lo interesante es que el 22 de marzo se publica ya el evento principal y en Estados Unidos apenas se va a publicar el número 4. Así es, se están adelantando un poco. Pero Smash ha aplicado la vieja y confiable, vamos a meter mucho relleno en lo que se avanza en Estados Unidos con la publicación del evento. ¿A qué me refiero? Bueno, en México el número 4 está programado para el mes de junio, o sea que vamos a esperar aproximadamente 3 meses entre el número 1 y el número 4 y ahí nos van a meter distintas historias que lamentablemente no todas valen la pena, o al menos las que se están anunciando a mí no me llaman tanto la atención. Por otra parte, no veo anuncios de series regulares. ¿A qué me refiero? El más involucrado, Venom, porque técnicamente es su evento, no tiene serie regular. Es más, no se ha publicado serie regular de Venom desde hace mucho tiempo. Mejor dicho, no se han publicado series regulares de muchos personajes. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar en ese aspecto. No sabemos qué tan completo sea este nuevo evento por parte de Marvel Comics, pero hasta el momento los tie-ins anunciados serían Symbiote Spider-Man, que ya se ha publicado algunas historias similares en formato grapa y por supuesto en compilatorio. Tenemos una de Spider-Gwen o Gwen Stacy o Spider-Woman o como quieres llamarla. Bueno, también ella participa y pues realmente la metieron porque pues tiene un traje arácnido, si no ni la hubieran pelado. Sumado a esto también tendremos la publicación de Planet of Symbiote, que son historias pues de algunos de los hijos que ha tenido Venom, Carnage, Kunul y todos estos simbiotes. Lo que me sorprende es que este evento está contemplado para 5 meses hasta el momento, de marzo a agosto. Como te digo, vamos a tener mucho relleno. Yo me voy a ir por el evento principal, los tie-ins. Bueno, al menos los que piensan publicar no me llaman para nada la atención. Me gustaría que trajeran el Immortal Hulk, por supuesto Venom, porque hay ciertas cosas que se unen muchísimo. Ya te dije, es su evento, tiene que estar presente. Spider-Man y bueno, pues sí, todos los que tengan un traje arácnido. Pero, digo, te estarás preguntando, Deco, ¿qué tengo que leer para entender mejor este evento? Para entender mejor este evento, debiste haber comenzado la lectura con Silver Surfer Black. ¿Es necesario leerlo? Tal vez no, pero si quieres entender mejor todo el universo que ha creado Donny Cates a partir de Venom, es interesante que le des una ojeada para comprender mejor esta pelea entre la luz y la oscuridad. Más que leer todos los títulos, o mejor dicho, conocer toda la historia, yo te sugiero que te centres más en algunos conceptos que van a aparecer en el evento, como sería la palabra códex o códices, porque es muy recurrente en algunos números del evento de Absolute Carnage, en algunas series regulares de Venom, y por supuesto aquí vuelven a hacer aparición. Entonces lo más importante o donde te tienes que concentrar en la lectura es leer todo lo que ha publicado Donny Cates referente a Venom. Creo que a partir de estos números, donde él esté relacionado, comprenderás mejor la historia y qué es lo que lo llevó
a esta batalla final contra el dios Kunul. Hasta el momento la historia me ha gustado, yo me inclino nada más por el evento principal, los tie-ins, al menos estos no me llaman la atención, como te lo comento. Me hubiera gustado Immortal Hulk, insisto, es un número, pero es muy bueno, vale muchísimo la pena. Si puedes leerlo, léelo, te va a encantar. Pero como te he comentado, Smash no ha publicado de la forma correcta. O bueno, lo ha intentado, pero ha cometido errores, como siempre. ¿Por qué? Antes de leer o comenzar este nuevo evento, debió haberse publicado lo que sería Empire. Sé que va a haber gente que va a decir, pero no es necesario. Sí, no es necesario todo el evento, pero hay dos cosas interesantes. La primera es saber cómo es que nuestros héroes llegaron a ese momento. Y la segunda, al final de la historia, pues ahí nos dan una pequeña cosilla interesante para lo que sería ya la llegada de Kunul a la Tierra, que valdría la pena que conocieras. Más allá de que no se ha publicado el evento Empire, insisto, no se han publicado algunas series regulares, Venom, Spider-Man, Immortal Hulk. Digo, siempre que Marvel publica algo, trata o intenta de inmiscuir a todos sus héroes en un intento por levantar las ventas, obviamente. Y la segunda, pues para que su universo esté unido y sea como la vida misma, que todo lo que está ocurriendo alrededor tenga consecuencias en algo trascendental o importante en ese momento. Lamentablemente, pues la publicación no ha sido adecuada y me duele muchísimo. Y ese va a ser el nuevo evento de Marvel Comics aquí en México. Me refiero a King in Black. La historia es prometedora y Donny Cates ha hecho maravillas. El dibujo es fantástico, pero resumiendo, las publicaciones están cronológicamente van mal. Segunda, tenemos series que no se han terminado de publicar. Tenemos tie-ins que no valen tanto la pena, o bueno, al menos para mí. No sé, ¿tú qué opinas? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero recuerda, tendremos que esperar hasta el 8 de marzo para conocer la historia. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic.